Estás viendo El Café de la Mañana. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Sí, a ustedes televidentes, muy buenos días. Empezando una semana más de felicidad, porque recuerden que las personas que hacen manualidades somos personas felices. Esta manualidad, esta terapia, pues nos hace transportarnos a un mundo diferente. Nos hace transportarnos a un mundo donde solamente existimos las manualidades y nosotras. Hoy la especialista en patchwork, que hoy nos trae algo totalmente diferente, pero siempre con los polvitos mágicos del patchwork, Azucena Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Azucena. Buenos días, Omairita, agradeciéndole como siempre su amable invitación a compartir este set con usted, y esperamos que el proyecto que traemos para la mañana de hoy sea del agrado de todos ustedes. Bueno, vamos a ver si tratamos de hacer dos proyectos, porque recuerden que nosotros tenemos dos secciones de 15 minutos. Entonces, en esta primera sección tenemos una lista de materiales especial para todos ustedes, donde vamos a hacer este morral. Mire, tenemos la lista de materiales para hacer este morral. Necesitamos lona costeña de 50 centímetros, tela de algodón de 50 centímetros y según el diseño, riata de 1 metro, tenemos una trabilla morralera, 2 unidades, tenemos jumbolón número 5 de 50 centímetros. Y ustedes van a hacer este espectacular morral. Mire, a mí me encanta porque este lo puedo utilizar tanto las chicas o los chicos para ir a la universidad, como los jovencitos que ya van de cuarto, de quinto, de primaria, que no quieren llevar maleta, que no quieren llevar ninguna clase de morral que les haga ver que son niños, sino que ya quieren ser preadolescentes. Hoy vamos a obsequiar este espectacular morral, así es que yo los invito para que ustedes llamen al 648-4820 y se apunten en la rifa o en nuestras redes sociales, Omaira Márquez Jurado. Bueno, Azucena, entonces cuéntenos el paso a paso de este tutorial. Bueno, Mayrita, como usted muy bien lo decía, es un proyecto que es muy fácil y es relativamente muy económico. Simplemente estamos utilizando lona costeña, de la que se usa para los bastidores, la normal con la que pintamos. En este caso utilicé retacitos que nos quedaban de proyectos anteriores, simplemente se escogieron que jugaran entre sí, claro, para que quedara el proyecto pues muy armónico. No, y es que usted hoy vino de azulejo, déjeme decirle, hoy vino muy bien aspectada con ese azul que le queda hermoso. Muchas gracias, Omairita. Bueno, entonces, utilizamos tiras de esas telas que nos quedaron de proyectos anteriores, porque recuerdan ustedes que en este tipo de manualidad o de técnica aprovechamos absolutamente cada pedacito. Unimos 3 tiras para que ustedes sepan de dónde salió esa randa o ese pedazo de tela que le añadimos ahí a nuestro proyecto. ¿Cómo se hace? Como les decía yo, unimos 3 tiras de colores azules y las vamos cortando de acuerdo a nuestro gusto. En este caso, nuestras tiras miden, si las ponemos en pulgadas, mide 2.5 pulgadas, porque ustedes ya saben que en patchwork pues manejamos las pulgadas. Y la cortamos a 2.5 pulgadas. Eso nos va dando unos cuadritos que vamos organizando como ustedes los ven en el morral. Bueno, una vez hecha esta pieza, procedemos a continuar con el proyecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una telita que nos sirva de forro, porque okay, el producto tiene que quedar lo muy mejor bien, acabado, sí, posible. Muy bien acabado, sí. Y utilizamos algo que en el mercado se conoce con el nombre de jumbolón. ¿Qué es jumbolón? Es como este plástico que se consigue en las peleterías. Es gruesito, ¿no? Sí, hay varios calibres, Omairita, y hay de diferentes colores. Este plástico o es como una especie de entretela o de interlón, pero ya es de polietileno. Ajá, muy bien. Y hace que el producto nos quede como gordito, Paradito, como con cuerpo, como si estuviera almidonado. Perfecto. Y además nos ayuda en el proceso de que si vamos, vamos a trabajar con este tipo de telas,
si llovió no hay problema porque no pasa el agua. ¡Ay, qué bueno! Vamos a proteger las cositas que llevamos dentro del morral. Exacto. Perfecto. Bueno, la medida para que ustedes, me he tomado la tarea de sacar el molde que es lo más fácil de este mundo. Mm-hmm. Este es el molde con el que hicimos ese morral. Ok. Mide 15.5 por 36.5 pulgadas. Pulgadas. Que en centímetros es 40 centímetros por 93. Muy ¿sí? bien. Es un rectángulo. Es un rectángulo básicamente. ¿Qué hice yo con este molde? Simplemente jugué, Mayrita, jugué a qué? A quitarle este centro. Y agregarle nuestra randa. Perfecto. Pero si ustedes no quieren agregarle esa randa, no hay problema. Ajá. Ustedes buscan una tela bonita. Pero pues, míreme esas telas que ella trae, esta, pues, esa de vintage, esa sí, señora. Me encanta. Usted sabe. Y los contrastes, mire estas pepas con es no divino, Azucena. Mira, uno puede trabajar con pepas, uno puede trabajar con cuadritos. Lindo. Uno puede trabajar el estilo vintage, que es tan ajá. bonito. Y esto tan hermoso. Y yo lo combinaría aquí así, mire. Sí, sí señora, perfecto, porque tiene, juega muy bien. Y mira, mira que cómo eres de curiosa, porque en este caso, siendo los dos estampados, juegan perfectamente. Lindo, sí, no, lindo. No se pelean entre sí. Y es que sí. usted nos está enseñando algo que tenemos que jugar, ¿no? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Bueno, entonces, en este caso, permítame, recogemos estos materiales. Ajá. Ese cuadro está precioso. Sí, cuadros señora. Pequeñitos. Bueno, entonces voy a hacer el proyecto, pero lo vamos a hacer en un poco más pequeño para que nos alcance el tiempo. Okay. Entonces, simplemente este es el molde, lo repito, de 40 centímetros por 93 centímetros. Ok. Para que nos dé esta medida. Esta ustedes medida. Lo pueden muy hacer bien. O más grande o más pequeño, dependiendo de su gusto, de su presupuesto y dependiendo también de lo que usted vaya a introducir dentro de ese claro, lugar. Aquí cabe perfectamente su tablet. Perfectamente. El computador, el portátil, cabe aquí perfectamente, un 5 materias y listo, nos vamos para la universidad. Y fíjate que el molde tiene algo muy interesante, Omairita, si me permite, lo abro. No necesitamos cierre porque queda muy subido. Ah, claro. Queda sí. muy subido, entonces no hay riesgo de que se nos salgan las cosas. Claro, muy bien. Bueno. Hermoso proyecto. Gracias, Omairita. ¿Qué más necesitamos? Como les decía, necesitamos, íbamos en el jumbolón, necesitamos la tela de algodón y necesitamos algo muy importante y es para las colgaderas. Nosotros, ok. O sea, necesitamos riata del color que usted prefiera. O lógicamente que debe ser un color que armonice con la tela que usted ha escogido para su trabajo. Necesita, de esto más o menos con 50 centímetros tenemos. Okay. Es muy económico en el mercado. Yo les aconsejo que vayan allá al centro donde está en la calle de las peleterías. Ajá. Ahí lo consiguen. En este caso es de poliéster, no okay. es reata de algodón. Y necesitamos esto que se llama la trabilla morralera, ajá. que es este aparatico. Que es de plástico muy fuerte que nos permite manejar el largo de su morral según su espalda y sus hombros. También. Y el peso también, sí señora. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí a trabajar con el proyecto. En este caso no voy a hacer la pieza, no le vamos a hacer la pieza del centro, ya se las expliqué que simplemente okay. me devuelvo un momento. Usted, si no quiere colocarle patchwork, pues puede meterle una pieza de otra tela. Claro, una que franja. Le combine una franja, uh-huh. puede ser okay. rayas, entonces simplemente le quita al lado y lado, uh-huh. más o menos. Esto o si mide... es una tela delgada, se la puedo colocar encima como una aplicación. Exacto, Mayrita. Perfecto. Más o menos mide 5 pulgadas de lado y lado, la que yo tengo acá, sí. y el resto se lo colocamos en la franja. Bien. Bueno, vamos dicho a hacer... esto, ahora sí vamos comenzamos. Al ensamble. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Permítame acá. Colocamos el forro, ¿sí? En este caso el forro es este beige. Sí. Colocamos la tela que vamos a trabajar, la tela principal o la tela básica del diseño o tela base. Y colocamos el jumbolón. Como les digo, este jumbolón lo consiguen en negro también. Okay. Si es un bolso negro, un morral negro, no le vamos a poner blanco, ¿cierto? Perfecto. Y lo o sea, hacemos como un sanduchito. Un sándwich. Lo cosemos, yo me tomé el trabajo de coserlo a mano para que ustedes vean. Pespunte. Pero quiero enseñarles un truco para el acabado. No vamos a coser en la parte de arriba,
Vamos a dejar un espacio porque ahí vamos a voltearlo y vamos a hacerle ahora más adelante un pequeño detalle de diseño y de acabado. Bueno, entonces ya lo hemos cosido. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo vamos a voltear así, por este lado. ¿Sí? Para que nos salga. Por el lado del forro. Por el lado del forro. La dejamos el yumbolón y la tela base. Bueno, listo. Cortamos las punticas en diagonal, como ya ustedes saben, para que nos quede una punta lo mejor posible. Bien. Bueno, lo volteamos. Y tratamos de que nos quede. No se asusten si al comienzo ustedes sienten que le queda ahí tirante, como embolsadito. No, porque después pasa la máquina y, claro, y eso se endereza. ¿Este lo vamos a coser en máquina familiar? Omairita, esa pregunta es muy importante. ¿Qué hice yo? Compré aguja especial para cosas gruesas. Número 14. Exacto. Tiene que ser para cuero, para lonas. Por favor, no vayan a coser con la aguja que usan ustedes para telas delicadas como el chaliz. ¿Sí? De esas telas suaves. No, porque recomendable número 14. Sí, señora. La que es... Yo elaboré unos cojines este fin de semana. Cambié mis cojines de los muebles y trabajé un drill grueso. Hermoso, me quedaron. Ajá. Y coloqué una aguja número 14. Exacto. Perfecto. Porque corren el riesgo de que se les parta. Sí. Y el riesgo, se descuadra la máquina y el riesgo no solamente es de que se parta, sino que la aguja al partirse puede producir un accidente. Bueno, entonces fíjense que nos quedó una pieza rectangular. ¿Sí? Si ustedes la observan, nos quedó una pieza rectangular. Aquí, como ya ustedes saben, no le hicimos el arranda en la mitad, sino que es más fácil todavía de hacer para las que no quieran complicarse la vida. Perfecto. Bueno, ¿qué va a seguir acá? Vamos a, ya ustedes van entendiendo que esto va a subir acá y esto va a doblar acá. Uy, perfecto. ¿Cierto? A tener en cuenta, Omairita. Aquí, fíjate que yo estoy cometiendo un error, porque esta parte no debe ir ahí. Debe ser al contrario. Esto debe ir acá, porque esta parte que dejamos abierta debe quedar escondidita. Debe quedar oculto. Bueno, y debe quedar más o menos algo así. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Para evitar que nos quede, si lo hacemos a mano, pues es complicado. Si lo hacemos a máquina, nos va a quedar ahí como un remache raro, porque no crean, este yumbolón es de cuidado de trabajar. Buscamos un sesgo. Claro, para que nos quede mejor terminado. ¿Qué hice yo? Si quieres, por favor, me colaboras. Primero le pasé la máquina acá. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí primero pasé la máquina. Lo mejor que se pueda, usted hacerlo en sus casas, ponen alfileres y lo cierran a máquina. Y después ponen un sesgo que vendan en el mercado. En este caso el beige me pega perfectamente. Pero si ustedes, señoras, no tienen en sus casas exactamente el color que les combine, pues pueden utilizar un sesgador. Sí, en el mercado hay sesgadores para sesgos gruesos y hay sesgadores para sacar sesgos delgados. Ajá, muy bien. Azucena, quiero irme al ensamble porque me acaban de comentar que tengo 2 minutos. A ver si alcanzamos a terminar. Bueno, perfecto. Ya les dijimos que colocamos el sesguito para un mejor terminado. Para un mejor terminado. No lo vamos a cerrar todavía porque nos queda el detalle de colocarle la randa. Colocarle la agarradera. Ajá. Bueno, aquí hay que explicar algo que pues uno al comienzo no entiende cómo es que se coloca esto, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que tener 2 tiras, porque el aparatico este o la trabilla morralera viene de esta manera, ¿cierto? Entonces, ella trae como una marquita. Sí, que es de la fábrica o del número de la trabilla. Colocamos la primera de este lado, pero si ustedes observan que tienen estos pelitos, si la cámara me ayuda, lo vamos simplemente, lo quemamos y nos evitamos utilizar la máquina de coser, porque a veces las máquinas, yo les estoy trabajando con máquina doméstica, que es la familiar corriente. Porque yo realmente... Las dos tenemos la misma máquina. La misma máquina. De casualidad. De casualidad. Es una máquina muy sencilla, pero muy buena. Sí, excelente. Bueno, entonces ya nos evitamos el problema de que se nos despeluque o que se nos vayan los hilitos de la riata. La introducimos y esta es la que va a quedar fija. Ok. La primera va a quedar fija. Pasamos la máquina por acá para que no se nos mueva.
Okay. Me gusta siempre dejarle larguito, porque uno no sabe más adelante si le quiere hacer algún cambio, pues tiene de dónde. La otra pieza, ya aquí ya le puse calor, ya nos quedó sellada. Ajá. Y la introducimos por encima. Por encima. Y esa es la que vamos a pasar. Esa es la que va a quedar movible. Movible, bien. De acuerdo con el gusto de nuestro cuerpo, sí. O de nuestro cliente, porque recuerde que apuntamos es a eso, ¿no? A ganar clientes siempre. Exacto. Bueno, entonces aquí lo introduzco nuevamente. Y entonces esta va a ser la que vamos a tener que dejar larga, sí, para poder subir y bajar. Exactamente. Mira, quedó así. Porque si el cliente es alto, vamos a alargarlo. Si no, si es chiquito como nosotros, sí, pues vamos a cortarle bastante. A cortarle. Entonces esto queda así. Bien. Okay. Bueno, una vez tengamos esto, no sé si nos vamos de una vez a colocar el... Sí, podemos. A ver si alcanzamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, ¿recuerdan nuestra tapita? Sí. Bueno, la tenemos dobladita acá. Es importantísimo tener en cuenta esto porque también nos va a servir para el acabado y es la manera correcta de colocar la riata. Bueno, seguimos con Azucena y ella nos va a enseñar cómo vamos a colocar la riata, Azucena. Sí, señora, quedamos en la riata. Les recuerdo que íbamos en este paso. En este paso, entonces vamos ahora a colocar la riata para que nos quede así de lindo, de bonita, sí, como está ahí. Muy lindo. Bueno, colocamos la parte que va a quedar fija, entonces la aseguramos con la máquina de coser. En este caso vamos a colocar un alfilercito para que no se nos vaya a mover. Nos remitimos ahora a la parte que va a quedar, que se mueve, ¿no? Que es ajustable, es mejor la palabra, de acuerdo con el cuerpo y con la altura de cada persona. Bueno, ¿qué hacemos? Ubicamos el punto donde vamos a colocar la riata, que no puede ser más arriba del doble, de donde comienza el fondo del bolso. Más o menos sería aquí en este lugar, donde yo tengo el dedo, vamos a poner ahí como una marquita. Perfecto. Como son dos riatas, uh-huh, aquí voy a explicar con una, pero son dos riatas, entonces vamos a poner de una vez al ladito la otra. La marquita de la otra. Realmente están muy juntas. ¿Qué hacemos? Para efectos de que nos quede prolijo o nos quede pulido el trabajo, primero vamos a cortarla. Como ya les enseñé, la cortamos, le aplicamos el calor para que no nos vaya a se desfleque y nos quede pelitos por ahí. Listo, nos quedó así. ¿Qué vamos a hacer? Primero la vamos a colocar así. Ok. Aquí le pasamos la puntada de seguridad. Simplemente la aseguramos en esta forma. Si ustedes observan, solamente aquí así, sí. Perfecto. Voy a colocar el alfiler. Obvio que buscamos la mitad, ¿no? Sí. Que nos quede exactamente en la mitad de nuestro trabajo. Listo, perfecto. Nos va a quedar así. Ajá. Ahora nos regresamos para tapar esto. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, nos regresamos y al regresarnos vamos a colocar aquí otra costura. Otra costura, pero ¿qué vamos a hacer de diferente a la anterior? No solamente vamos a colocar la costura de seguridad, sino que vamos a hacer una X para que nos quede muy, pero muy fuerte y ustedes no vayan a tener problemas cuando le coloquen peso a su morral. Entonces vamos a hacer aquí una X y a todo alrededor. Y lo mismo hacemos con la otra. Lo mismo hacemos con el otro. Ya tenemos hecho este trabajo, ¿qué vamos a hacer ahora? Como les decía, esta es la parte que se mueve, ajustable. Sí. Con esta otra parte la vamos a introducir acá, ¿sí? La vamos a introducir. Ah, claro, para que nos quede guardadita. Exacto, Mayrita, esa es esta parte. Exacto, esa es esa parte. Igual hacemos con la otra riata. La colocamos de este lado, más o menos a pulgada y media de la base del bolso. Perfecto. Pulgadita y media más o menos, pues está muy bien. La idea es que cuando pasemos la máquina, uh-huh, no nos quede tan abajo. Okay, ¿sí? Porque después tenemos que hacer otra cosita. Ah, ya, después tenemos que hacer otro pasito. Bueno, pulgada y media.
listo. Ya me lo vi, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, señora, tenemos que sacarle la base al bolso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora sí, ya tenemos esto colocado de esta manera, tenemos guardada la parte que, sí, que tenemos que pasar la máquina. Entonces, ahora sí, volteamos el bolso y si usted observa, nos va a quedar esta parte acá. Sí. Bueno, esta partecita la vamos a cortar. Si observamos aquí por el interior, hay una partecita. Yo siempre le dejo un larguito, que no nos quede tan corto para que tenga margen de maniobrabilidad. Entonces, queda así. Acto seguido, vamos a hacer, vamos a cerrar el bolso de esta manera. Bueno, entonces aquí viene la parte como más de ponerle un poquito de cuidadito al trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el bolso de esta manera. Comenzamos acá, si la cámara me ayuda, más o menos a un centímetro en su máquina de coser. Buscan donde hay una rayita que dice 1 y después dice 1.5. Vamos a trabajar a un centímetro y comenzamos a coser despacio, queridas amigas, porque esto, como es tan grueso, se nos puede romper la aguja. Perfecto. Entonces comenzamos y pasamos la máquina por acá. Cuando lleguemos a este punto, aseguramos aquí, aquí le voy a colocar oscurito, no sé si se ve acá, colocamos bien oscurito y seguimos dándole la vuelta para darle el acabado a la tapita. ¡Ay, qué bonito, el pisado! El pisadito. Perfecto. Damos la vuelta, que aquí lo vemos, míralo. Sí, muy bonito. Damos la vuelta, mira, aquí damos la vuelta, si la cámara nos ayuda. Mira, aquí damos la vuelta y se nos va a ver este pisadito. Okay. Damos este pisadito, llegamos aquí y nos vamos a encontrar con esta otra parte. Continuamos y cerramos acá. Perfecto. Aquí esto queda sellado, le hacemos remate y ya nos quedó el bolso. Okay. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Este tutorial me está gustando mucho porque es que yo ya voy a hacer esto en otra tela que sea para de diario. Sí, señora. Y fíjese, Mayrita, que hay muchas mamás que de pronto dicen, ay, no le pudo, mi hijo no pudo estrenar morral este año. ¿Cómo se le ocurre? Aquí han hecho con estilo, le enseñamos a cómo estrenar. Muy económico. Bueno. Todo el tiempo. Ya tenemos acá esto cosido, ¿cierto? Según lo que hemos hablado, ya tenemos esto cosido. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Vamos a sacarle esta basecita al bolso para que nos quede cuadradito y con ancho para que quepan cosas, porque si no nos quedan las dos piezas, portátil. Si no nos quedan muy, muy, muy selladas las dos tapas, entonces no nos va a dar espacio. Entonces vamos a coserlo de esta manera. Lo abrimos y va a quedar más o menos de esta forma. No sé si la cámara me puede colaborar, va a quedar así. Y eso es lo que da profundidad. Eso es lo que le da el ancho de la base. Y pasamos la máquina, yo lo hago a 3/4 de pulgada, pero en centímetros, 3/4 de pulgada serían más o menos 1.5 centímetros. Perfecto. 1.5 centímetros, entonces le marcamos con un lapicito. Sí. Es muy importante que marquemos con un lapicito, pasamos la costura y nos va a dar esa profundidad. Este ancho. Que me encanta. Sí, señora. Perfecto. Que es la base de nuestro bolso. Y que nos da este espacio para que cómodamente se coloquen las cosas. Muy bien terminadito, ¿no? Ya si, sí, señora. Ya si ustedes quieren, le pueden colocar abajo algún adornito o algo así, pero ya está listo para usarlo. Muy bien. Ahora pasamos al segundo proyecto. Perdóname, Mayrita, nos falta una cosita, que es el tema del botón. Ajá. Ah, sí, claro. El botón, simplemente, yo hice un sesgo con estos sesgadores que yo manejo. O los que tengamos en casa. O los que sí. Entonces, los consiguen conmigo, la persona que esté interesada. Entonces, hacemos esta argollita. Usted la puede introducir acá cuando pase la máquina o la puede dejar así como parte del diseño del bolso. ¿Y dónde llegue le coloca un botón? Le colocamos un botón grande que sea como que juegue con el estilo del bolso para que nos dé un toque y que sea que pues difícil de abrir para que no corra peligro nuestras cosas. Hermoso proyecto. Les recuerdo que mientras Azucena organiza ahí su segundo proyecto, les recuerdo que lo estamos obsequiando 648-4820 o en redes sociales Floromayra Márquez Jurado, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Pueden dejarme sus mensajes en privado porque a veces
se inscriben dentro de donde están las fotos y a veces pasan días y yo no miro la foto. Entonces, ojo con eso, en mensaje privado. Ahora sí vamos con bueno, Mayrita. Entonces, ahora vamos a alcanzar a hacer una cartuchera. Bueno, vamos a ver. Una cartuchera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo le traigo hoy un truquito muy bonito para que la cartuchera le quede también muy bien acabada. ¿Qué vamos a necesitar para esto? La tela principal, que aquí escogí una de vaquitas, puede ser para niño o niña. Aquí ya vamos a utilizar guata, de la que se necesita para patchwork, y vamos a utilizar un forrito económico, no tiene que ser nada costoso, o si usted quiere meterle una tela más costosa, pues es a su gusto, nosotros le ofrecemos aquí opciones, usted elige. Escoge. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos las dos tapas de la cartuchera. A veces queremos hacerle algo de diseño a nuestro trabajo, pero no sabemos cómo se nos tuerce. Claro. ¿Qué les aconsejo yo? Utilicen cinta de enmascarar. Aquí le hemos hecho como una cuadrícula. Exacto, mira. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar la máquina por siguiendo encima la línea de la cinta de enmascarar. Ay, qué bonita opción. Aquí le sale, por ejemplo, doble, porque podemos pasar la máquina por acá y por acá. Entonces nos va a quedar un acolchadito doble y muy prolijo, muy bien acabado para que no quede línea torcida porque tenemos que hacer cosas muy pulidas. Perfecto. Bueno, esto en cuanto a este detallito les tenía para el día de hoy. Ahora, ya vamos a hacer una cartuchera que es muy sencilla. Esto simula una tela de jean. Esta es una tela de jean, sí señora. O chambrain, la pueden usar el chambrain, pero es mejor el jean. Yo voy a tomar este tutorial porque cartuchera o también cosmetiquera. Esa. Nos puede servir. Sí, señora. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las dos tapitas, las dos partes de la cartuchera. Tenemos el forrito, que es una lonita. Fíjese que es una lonita que no es costosa. Uh-huh. Tenemos la guata. Sí, y entretela. Y tenemos la tela base. Sí. ¿Qué dice aquí? Que ya tiene diseño, ¿no? ¿Qué? La tela. La tela tiene diseño, pero yo le agregué aquí algo con hilo rojo, porque como le voy a colocar cierre rojo, quería que llevar la pintica del rojo. Sí, tratando de que quede como con acorde, algo de diseño. Entonces le pasamos, ¿qué hice yo? Nada del otro mundo. Me inventé con un lápiz de una casa comercial que pinte muy bien. A mano alzada. A mano alzada hice yo este arabesquito. Y después lo seguí con la máquina. Perfecto. Para que me quedara como algo más, con más personalidad, lo hice doble. Uh-huh, bueno, bien. ¿Qué hacemos ahora, Mayrita? Entonces, como le coloqué este rojo, le vamos a colocar cierre rojo. Perfecto. ¿Cómo se coloca el cierre? Que ahí es donde nosotras más sufrimos y nos pesa terriblemente hacerlo. Nos asusta y decimos, pero ¿cómo le colocamos el cierre? Bueno, tenemos aquí la tapa. Cogemos el cierre y lo colocamos según el largo de nuestra cartuchera, ¿cierto? A veces nos sale un poquito más largo, pero es mejor. Tenemos este cierre era un cierre largo, que uno compra por metros, por lo que usted quiera. Aseguramos hasta donde queremos que el cierre llegue. Yo lo aseguré con máquina, hice una puntada de la misma que se usa para cuando hacemos ojales. Sí. Y rematamos acá. No vayan, por favor, a cortar hasta que no hagan el remate, porque si no se les vuelve eso un desastre, una tortura. Colocamos el rematico y lo pueden ustedes hacer, si no se sienten seguras, háganlo primero con hilo. Ok, yo aquí, con pespunte. Con pespuntico, para que si usted cometió un error o no era de esa manera, usted tiene tiempo de corregir. Claro. Yo aquí lo hice con pespuntico para que se viera. Bueno, entonces ya le coloqué el pespunte. Aquí siempre lo dejo comenzando un poquito más largo. Okay. Para que también haya margen de maniobrabilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, tenemos la tela base y colocamos el cierre de esta manera. Derecho con derecho. O sea, la cara derecha del cierre con la cara frontal de la cartuchera. Si la cámara me ayuda, podemos observar acá la forma correcta como lo colocamos. Una vez colocado el pespunte, mira cómo nos queda el cierre. Perfecto. Mira, nos quedó así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para detalle? Pasarle la máquina de coser aquí. Ok. Sí, le pasamos la máquina de coser acá
Y si usted le deja una pestañita más gruesita, sí, le puede tapar el cierre. Muy bien. Azucena, se nos acaba el tiempo, pero colocamos de esta manera lo mismo. Lo mismo. Frente a frente y nos va a quedar de esta manera. Y cerramos. Y cerramos y nos queda perfectamente, sí, señora, la cartuchera. Muy bien, Azucena, muchísimas gracias por haber venido, por enseñarnos estas cosas tan lindas y, bueno, por salirse un poquito del paso. Sí, señora, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde la podemos ubicar? Bueno, me pueden ubicar en Facebook como Taller de Susi. Y tenemos esto, el celular 300-572-0567 o a nuestro fijo 647-6504. Muy bien. Y para cualquier informe, pues nos vemos por internet. Bueno, muy bien. A todos ustedes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Estás viendo El Café de la Mañana. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión.